O sea, una de las, de la forma de que eso sea una barrera es no informar a las personas que tienen que dar la asistencia, que tienen que gestionarlo, no informar adecuadamente de lo que tienen que hacer. Entonces ha habido muchísima falta de información y eso ha sido una barrera. Yo no sé, yo no, no tengo las instrucciones claras, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerte el TIR. Son personas que pueden ser deportadas, la mayoría, y solamente conocen lo que les han dicho otros. O sea, el gran problema que ha habido estos años es que habrá habido muchas personas con problemas que han derivado en cosas más grandes, que habrán costado más dinero a la administración, porque no han tenido buena información. La administración ha preferido jugar este juego de la ambigüedad y de que al final el propio efecto disuasorio del te voy a facturar o no te voy a atender alejase a las personas de los servicios sanitarios. Me atienden en urgencias, me mandan una factura, pues tú dime qué cosa más disuasoria, es decir, ya no vuelvo. Si es que no puedo pagar, no puedo hacer cargo de, no me puedo hacer cargo de este coste, ¿no? Que había órdenes expresas de facturar urgencias en prácticamente todos los hospitales, ¿no? Un caso de una niña de 3 meses que tiene que ser vista en urgencias de un hospital y por el hecho de no tener tarjeta sanitaria, también les cobran 120 euros. Ya consiguió un NIE, no llegaron a pagar ese dinero, pero la facturación se la emitieron.